Otro tema que ha sido rechazado por consenso, si se ponen a revisar, no ha habido exministro de Educación que no lo cuestione, ¿no? Los especialistas en el tema están indignados, furibundos. Los políticos en general que lucharon, ¿no?, por esta reforma de la ley de carrera magisterial también están decepcionados. Anoche en este programa el congresista Gino Acosta también se adelantó y dijo que estaba desconcertadísimo porque en el Congreso, efectivamente, mientras se jugaba el Perú-Paraguay y se metían estos dos goles, ¿no?, desde el Congreso se le metió, pero Dios mío, no gol, se petardeó la carrera magisterial. ¿De qué manera? Que aquellos profesores, directores, subdirectores que no pasaron el examen en el 2014 o se resistieron por alguna razón a dar el examen, comprensiblemente fueron separados de sus cargos, retirados de la carrera. Eran invitados todos a que se actualicen, se capaciten, y es interés absolutamente de todos tener maestros competentes, es el pilar de nuestro país. Y obviamente en esta pandemia no solo quedó desnudado nuestro precario sistema de salud, sino también todo lo que tenemos que avanzar en educación. Y en medio de esta pandemia es donde nos sorprende el mensaje del Congreso hacia los padres tan esforzados que siempre quieren una mejor educación para sus hijos. ¿Quiere el Congreso esto? ¿Quiere mejores maestros? ¿Quiere peruanos empoderados a través del conocimiento? Tengo mis dudas en este momento, ¿no? Porque no hemos debatido durante el día de hoy, ni los medios nos hemos encargado de hablar de un proyecto de ley que estimule a los profesores a seguir, ¿no?, superándose, ¿no? Ni tampoco invitar a los jóvenes a que sigan la carrera de maestros. No vienen nunca proyectos que consoliden, ¿no?, el desarrollo de la calidad educativa en nuestro país. Vienen proyectos como estos que de alguna manera están petardeando la meritocracia, que está tan importante en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, para hacerlo muy sencillo, los que se rebelaron, los que se portaron mal, los que no querían capacitarse, los que no atendían al llamado de mejorar, fueron separados. Y de acuerdo a esta ley que se aprobó ayer, me parece que con 102 votos, ¿no?, tienen que ser reincorporados. Es extrañísimo, inconsistente. No sé cómo expresar la frustración que siento yo también como periodista, porque empecé en el año 89 como practicante y desde aquel entonces yo como periodista vengo frustrándome de los años perdidos por no consolidar un sistema educativo de calidad. Eso es realmente frustrante para todos. ¿Cómo se sentirán los padres de familia en medio de una pandemia que ven que desde el Congreso, ¿no?, se está justamente, insisto, dinamitando la meritocracia y estimulando finalmente que aquel que no se quiso capacitar vuelva a su puesto de trabajo? Una ex ministra de Educación tiene la generosidad de acompañarnos esta noche, muy solvente, por cierto, y nos va a dar sus impresiones políticas, porque ha sido ministra, y técnicas, porque domina el tema. Bienvenida, doctora Flor Pablo, a Nada Está Dicho. Gracias por estar con nosotros. Mauricio, buenas noches. Como bien tú señalas, bueno, no solamente sorprendido, sino creo que el sentimiento es de preocupación y de ver cómo un Congreso que debiera estar pensando justamente en cómo mejorar la educación, cómo dar un mensaje, ¿no?, a los padres, a las familias, como bien tú señalas, de interés por ir haciendo un sistema cada vez más fuerte, pensando también en los maestros, por supuesto, porque la carrera, y esta carrera, la carrera docente que se aprueba en el 2012 con la ley de reforma, lo que busca es fortalecer el desarrollo de la docencia, ¿no? Ese es el sentido principal de esta carrera meritocrática, es fortalecer la carrera. Entonces creo que con esta ley
lamentablemente debilitan esa visión que hay en las reformas de fortalecer una carrera que es esencial para el desarrollo educativo. No hay mejora de la educación sin los maestros. Ahora, quiero aprovechar sus dotes de maestra para que las personas que nos están acompañando nos sigan un poquito en una línea de tiempo. Estos 14.000 profesores, o 13.000 y algo, casi 14.000, algunos dieron el examen y no lo pasaron. Otros se resistieron a dar el examen. Tenemos, de alguna manera, como estos dos submundos, los que no pasaron el examen y los que no quisieron darlo, y por esa razón se les retiró de la carrera magisterial. Mire, esa historia es muy larga, ¿no? Viene desde los años 80. Y hay que reconocer que efectivamente los profesores interinos, que como su nombre lo dice, porque tenían un nombramiento interino, y lo que se les pedía para pasar ya a una categoría definitiva era que sacaran el título pedagógico. Estoy hablando del año 1984, ¿no? Entonces, en ese momento, definitivamente, nuestro país necesitaba de maestros, especialmente en nuestras áreas rurales, y estos profesionales, que estos maestros interinos no eran todavía profesionales de la educación, pero cumplieron un rol fundamental. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo. Se les dio la oportunidad, ¿no?, de que puedan regularizar el título pedagógico. Y hay miren, desde el año 84 hasta que la ley de reforma llega el año 2012, ¿no? Y lo que señala es que efectivamente ya no se puede esperar más. Y el año 2014, yo era directora regional, en la Dirección Regional de Lima esos años, se realiza una evaluación excepcional a estos docentes que para ese momento tenían que ya tener su título. Ahora, paremos aquí un ratito. Paremos aquí un ratito. Se realiza una evaluación excepcional. ¿Inopinada? ¿No se les avisó nada o se les dijo, váyanse preparando porque los vamos a evaluar? Entre el 1984 y el 2014... se dan una serie de decretos supremos donde se le va estableciendo la forma de ingreso a la carrera. Hay una serie de momentos, lamentablemente, creo que pensaron que nunca iba a llegar ese día ya definitivo, ¿no? Pero con la ley de reforma del 2012 se plantea un punto de quiebre y se señala todos los docentes interinos tienen que tener sus títulos para incorporarse a la carrera con una evaluación excepcional que se realiza el 2014, ¿no? Entonces, ahí es que ya el 2014, aquellos que se presentaron y no aprobaron, o aquellos que no se presentaron, en realidad quedan fuera efectivamente de la carrera, que no quiere decir tampoco, mire, yo también trato de ponerme del lado de los maestros, no quiere decir que estén inhabilitados para presentarse a los concursos de nombramiento, ni que estén inhabilitados para estar contratados. El tema es que no podemos ahorita, una situación que viene de hace tanto tiempo, que tuvieron tanta oportunidad para regularizar, llega a un punto en el que por ley se les autorice el ingreso. Cuando ahora miles de maestros anualmente dan sus exámenes, se preparan, y creo que ese es un mal mensaje para los maestros en general, ¿no? Creo que los maestros, y es un ejemplo de carrera, que tiene por mejorar, por supuesto, pero también, recordemos, no solamente necesitamos la carrera docente, ojalá, y ese es un planteamiento que tenemos que trabajar fuerte hacia una carrera meritocrática en general en el Estado, ¿no? El servicio civil. Escucharon una cifra de la ex ministra de Educación también, Marilú Martens, que decía que habían 240.000 que habían seguido las líneas de la carrera magisterial en actividad. Esos 240.000 que se esfuerzan, que dan exámenes, que van superándose y que siguen en la carrera, ¿qué estímulo tienen de ahora en adelante si de la noche a la mañana desde el Congreso reponen a los que no pasaron el examen o se resistieron a darlo? Efectivamente, yo creo que el Congreso está dando un mal mensaje no solo a las familias, al país, sino sobre todo a los maestros, a las maestras que están, como digo, el sentido de esta carrera meritocrática es fortalecer el desarrollo de la docencia, ¿no? Y todo este tiempo con mucho esfuerzo de los maestros, de manera particular del Estado, hay toda una línea de fortalecer las capacidades. Falta hacer, por supuesto, pero no podemos, en lugar de fortalecerlo, retroceder, que es lo que estaríamos haciendo en este caso, ¿no? Entonces, el otro año, los maestros que van a acceder al nombramiento, aquellos que salgan jalados van y presentan y buscan una ley y dicen, por favor, reincorpórenme. Ese es el mensaje que estamos dando, ¿no? Que aquí no se respeta
a los maestros que ya están incorporados en la carrera, que ya vienen haciendo una trayectoria, ahora los maestros pueden llegar a ser hasta directores de UGEL, de especialistas en las direcciones regionales, y ojalá pronto sean los que estén también en los cargos de especialistas en el Ministerio de Educación, porque esa parte todavía falta en la implementación de la carrera, por ejemplo, ¿no? La carrera todavía tiene mucho margen de mejora, y lamentablemente lo que está haciendo el Congreso con esta señal de reincorporación es decir, mira, acá no te preocupes, si las cosas no se resuelven por la vía legal, aquí encuentras una ley que te va a permitir sacar la vuelta. Y creo que eso está mal, es un mal mensaje. Pero también, Mauricio, yo te quisiera señalar poniéndome del lado de los maestros interinos. Yo recuerdo que cuando era directora regional, habían casos de profesores que sí habían sacado que sí tenían su título, pero administrativamente no les habían entregado. A mí me pasó ver varios casos en la dirección regional, ¿no? Ese día que se cerraba el plazo, venían trayéndome las constancias, pero no habían logrado inscribir, registrar sus títulos. Por ejemplo, esos son casos particulares, que hay que atenderlos también. Y por eso yo señalaba, esos profesores... Pero eran la mayoría, doctora Flor Pablo, ¿esos casos eran la mayoría? Porque no eran hablando, la mayoría. Ya. Habría que ver ¿De eso, cuántos, más o menos, estamos hablando? ¿De cuántos? No le podría dar el dato exacto porque eso creo que el ministerio podría precisar porque uno lo puede saber por el año de emisión de los títulos. Esos casos, por ejemplo, efectivamente, donde ha habido una injusticia por un tema administrativo, que se vuelva a hacer un examen excepcional, que se vuelva a hacer un examen excepcional previa preparación, capacitación que tanto reclaman los maestros. O sea, yo creo que sí es justo poder resolver algunos problemas que también la propia administración ha generado, pero no se trata pues de sacar una ley para reincorporar, ¿no? Yo creo que ahí hay, yo espero que el Ministerio de Educación, que seguramente lo va a hacer, va a plantear la observación a esta ley, el Congreso tiene la oportunidad de rectificarse, y si no se rectifica, en realidad lo que viene es una demanda de inconstitucionalidad, porque además, este hecho, este proyecto de ley ha estado, Mauricio, hace rato. Cuando yo era ministra, igual fui a sustentar este tema a la Comisión de Educación. Han estado detrás de este asunto, de sacarle la vuelta a la carrera, y lo que han logrado, así entre gallos y medianoche, en medio del partido de fútbol, es aprobar una ley que lamentablemente debilita en realidad esa perspectiva de fortalecer la carrera docente. Ha hecho muy bien usted en mencionar que las reformas empiezan en el año 84, hace 36 años desde el Ejecutivo. Me imagino, y usted puede dar fe de eso, lo que ha sido negociar con el SUTEP, hacerle entender, ¿no?, a la parte sindicalizada que debe capacitarse, que debe superarse, que vienen las mejoras económicas. Y se logra una reforma de ley magisterial que anoche prácticamente la han petardeado. Efectivamente, de verdad, a mí me da mucha pena. Cuando en el 2012 se saca la ley de reforma magisterial, antes los maestros convivían con dos leyes, con la ley del profesorado, ¿no?, y la ley de carrera pública magisterial. Y en realidad en las escuelas tú tenías una tensión y un enfrentamiento, y lo que se logra en el 2012 es unificar al magisterio. Difícil, con una huelga larguísima también para su aprobación, pero se logró avanzar. Y ahora en realidad tenemos un Congreso que lo que nos plantea es realmente un retroceso. Yo también confío que el gremio docente, que está identificado con las causas de los maestros, en realidad se sume a esta visión de que tenemos que fortalecer la docencia, y para eso necesitamos una carrera, y definitivamente se tiene que mejorar. Yo creo que hay varios elementos que todavía hay que fortalecer en la carrera, como el tema de la evaluación, que tiene que ir ajustándose, porque las reformas pues no llegan y son perfectas, se van también mejorando y replanteando en el transcurso de su implementación, que es lo que está pasando y va a pasar con la ley de reforma. Hay aspectos vinculados al bienestar docente, a la propia protección de los maestros respecto de la defensoría de los docentes, temas que vamos identificando y que yo recuerdo, Mauricio, yo hablé en ese momento con la presidenta de la Comisión de Educación y le planteé, le dije, en lugar de sacar ese tipo de leyes, saquen leyes que fortalezcan la carrera, que han quedado todavía como acciones legales. Por ejemplo, un dato, los maestros se jubilan el día de su cumpleaños,
Eso es, por ejemplo, va contra la lógica del servicio, porque un maestro, imagínate que su cumpleaños es en julio. Claro. En julio está a mitad del año ¿quién escolar. ¿Quién dicta de agosto a diciembre, si ya se fue a su casa? Exactamente, y la educación pues, es un proceso de vínculo, ¿no? Uh-huh. Uno no es que tú llegas y viene otro y te reemplaza, no funciona así, es un acto de convivencia entre el maestro y los estudiantes. Por ejemplo, eso hay que cambiar en la ley. Ahora, para entender... Para terminar sí. Al final del año escolar, ¿no? Excelente entonces, dato. Y es algo muy sencillo, de mejora, ¿no? Es muy sencillo. Exacto, sencillo, uh-huh. Pero que viene a beneficiar al maestro. Hay cosas que se pueden hacer, de verdad, para mejorar, por supuesto. La ley no es, pues, inamovible y acá no se mueve. Uh-huh. Hay cosas que se pueden mejorar, pero no este tipo de medidas que lo que hacen es debilitar, como digo, la visión de fortalecer una carrera que nosotros como país en realidad somos referentes para otros países del trabajo que se ha hecho. Y no es por un trabajo del Ejecutivo, es un trabajo de los maestros que con exacto. Mucho esfuerzo se capacitan, se preparan. Más bien el Estado, tenemos que hacer mayores esfuerzos para estar a la altura del esfuerzo de los maestros. Uh-huh. Sí, lo hemos visto al inicio de esta pandemia, la verdad, esa vocación creativa de dar afecto, inclusive a través del ciberespacio, estos maestros que se creaban un personaje para lograr captar la atención del niño, y los maestros en realidad buenos, creativos, apasionados, abundan. Lo que no viene hasta ahora de parte del Congreso, y en eso me detenía en la introducción de esta conversación, es un estímulo claro para que más jóvenes quieran hacer la carrera de maestro, que la encuentren atractiva económicamente, atractiva profesionalmente. Y con esta ley, más bien, es como que absolutamente desestimulante. Pero quería volver a la ley, porque he visto que se tienen que reponer, si se aprueba esta ley, me imagino que el camino es, va al Ejecutivo y de eso nos vamos a encargar en unos instantes, pero de aprobarse esta ley o esta propuesta, hay directores que tendrían que volver a su cargo de director y hay subdirectores que tendrían que volver a su cargo de subdirector. Pero si ya la plaza está tomada por alguien que sí dio el examen, que sí está dentro de la carrera magisterial, ¿cómo va a volver alguien donde ya hay uno? Un colegio con dos directores. ¿Esa parte de la ley usted la tiene clara? Bueno, ahí nos... Si yo de verdad guardo la esperanza y por todo lo que estamos generando como opinión pública de que esta ley no siga avanzando, que se pueda observar, que el Congreso ojalá recapacite, que nos invite, por favor, las decisiones de esta naturaleza tienen que ser tomadas considerando opinión técnica. Hay técnicos en el Ministerio de Educación que no están en el Ministerio en este momento también, que pueden ayudar a la Comisión de Educación, a las comisiones en el Congreso a revisar con criterio técnico. Uh-huh. Pero si insisten ¿no? en esta necesidad, porque eso es lo que es en este momento, en realidad ojalá se plantee la inconstitucionalidad, pero entre tanto nos generan un problema a la administración, porque como tú bien dices, Mauricio, el puesto de ese profesor ya fue ocupado por otro y ha sido ocupado por concurso. Claro, llega ese que fue retirado por las razones que usted ha expuesto, llega con la ley aprobada anoche en el Congreso y dice, mira, me tienes que reponer. Y ahí hay otro. Y otro punto es, esos casi 14.000 que tendrían que ser repuestos porque tenemos la esperanza que el Congreso haga las enmiendas del caso, vamos a hablar en condicional, ¿no? Es una decisión también multisectorial, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que tener la partida económica para pagarle a los que se van a incorporar. Mira, esta ley lo que hace también es poner al maestro contra el propio maestro, ¿no? O sea, vamos a tener al maestro que entró por su concurso en el marco de la ley de reforma y el maestro que es incorporado por esta ley. Uh-huh. Yo espero que ese escenario, la verdad, no ocurra, uh-huh. porque lo que va a generar no solamente es contravenir los principios de fortalecimiento de la carrera que tiene la ley a través de la meritocracia, sino que en realidad va a generar un problema social. Uh-huh. ¿No? Y creo que también hay que tener esa mirada, y más allá del tema administrativo y del tema presupuestal que también va a suponer, pero creo que sobre todo debilita una carrera que está haciendo los esfuerzos, especialmente desde los maestros, de ir avanzando. Nos uh-huh. falta mucho, por supuesto, hay que mejorar, pero no es de esa manera, no, uh-huh. no es de esa manera. Definitivamente es un error tremendo de este Congreso. Uh-huh. Ahora, ministra, comentaba también al principio de nuestra conversación
que la pandemia nos ha desnudado por completo, no solo en nuestro precario sistema de salud, sino también los colegios que no tienen agua, que los servicios sanitarios son inexistentes, tantos padres de familia reciclando maderas en su casa para construir las carpetas de sus hijos. Todo eso lo vemos también sistemáticamente cada vez que empieza el año escolar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre es un sistema tan postergado, tan marginado, cuando es el pilar del desarrollo de un país? Ahora nos hemos encargado del capital humano, que es lo más importante. Que reflexionen las personas que nos están siguiendo, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve también un colegio de lujo si no tienes un buen maestro? De nada, ¿no? Pero acá no funciona ni el capital humano porque lo desestimulas, ni la infraestructura. ¿Por qué? Usted que ha estado tanto tiempo en el Ministerio de Educación y ha hecho una carrera pública que tiene reconocimiento, quisiéramos entenderlo. Mira, Mauricio, el tema de la educación es un tema complejo. Efectivamente, un actor clave son los maestros, ¿no? Porque, como siempre digo, pueden faltar muchas cosas, pero lo que no puede faltar en el proceso educativo es un maestro. Uh-huh. Partiendo de eso, no basta, solamente necesitamos condiciones. Y lamentablemente, siempre hemos visto la educación como un tema sectorial. Y tenemos que pasar a una mirada intersectorial de la educación, donde tenemos que entender la educación con alimentación. Ya hay programas, nos falta avanzar hacia la secundaria. Tenemos que entender la educación con salud. Ahí necesitamos fortalecer los programas de salud escolar. Nos falta avanzar todavía en protección, más allá de los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años. Necesitamos avanzar y protección, pensando el trabajo con las familias y con la comunidad, ¿no? Y eso es en la parte, si quieres, de lo más cercano, pero también la escuela pues necesita carpeta, necesita agua y desagüe, ¿no? Necesita conectividad, lo que estamos viendo en estos momentos. En realidad, tenemos que tener esta visión que creo, lamentablemente, por la forma de organización del Estado, no lo hemos tenido, pero dar educación a la gente, dar educación especialmente en nuestras zonas más empobrecidas en el país, pasa por una acción intersectorial, llegar en conjunto con el Estado a resolver los problemas que están alrededor, ¿no?, de la vivencia de la población, pero que tienen un impacto en el desarrollo y su potencial. Los maestros, justo acabo de salir de un foro con docentes, y decían, ¿no?, los maestros miramos como miran los padres. El maestro mira qué niño, cómo está su situación familiar, si bien alimentado o no bien alimentado, está sano o no está sano. Si tiene, ahorita están viendo quiénes tienen una tablet, quiénes tienen un cuaderno de trabajo, quiénes tienen un plan de datos. Y todo eso cuenta para el proceso educativo. Lamentablemente, y ahí sí tengo que decirlo, por eso también mi decisión de entrar en política, ya creo que por la angustia y la desesperación de ver que necesitamos un gobierno de la educación. Uh-huh. Un gobierno que no es que lo ponga como prioridad solamente, o sea, que diga es prioridad, sino que efectivamente tenga una acción articulada del del Estado para resolver los problemas de la gente que tienen impacto en educación. Muy, muy doloroso todo, doctora Flor Pablo, muy doloroso. El proceso de las tablets con este accidente en medio de la pandemia, ¿no?, que se tuvo que observar a la empresa que licitaba, y recién se han podido distribuir la semana pasada, 7 meses después de pandemia, llegan las tablets a quienes las necesitan para educarse. Es lentísimo, es asesina la movilidad con la que se mueve el Estado muchas veces. Y este gesto de anoche usted lo ha calificado de necio. Eso ha dicho, que es necio, ¿no? Pero se olvida el Congreso que estamos en pandemia. ¿Qué cantidad de alumnos migraron del privado al servicio estatal de educación? Me parece que más de 100.000, ¿no? Así Entonces, es. Hay muchas cosas que atender y aparece este gesto, ¿no?, que me parece técnicamente va a ser observado por el Ejecutivo, me parece, ¿no?, porque es observable, y también he escuchado a constitucionalistas decir que es anticonstitucional y que en su momento estos maestros que fueron retirados de la carrera acudieron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ya le dio la razón al Ministerio de Educación. Es decir, que en cualquier momento el Tribunal Constitucional le enmienda la plana por enésima vez al Congreso. Y luego aparece este discurso que nadie quiere al Congreso, pero ¿qué actos hacen que la gente no quiera al Congreso? En medio de la pandemia, vacancia. En medio de una lucha contra la corrupción, Alarcón preside la Comisión de Fiscalización. En medio de la pandemia,
que repongan a los que no quisieron dar examen. Es dolorosísimo, no necio, es doloroso, es indolente lo que está pasando. Lo que vemos es que efectivamente el Congreso dejó de ser esa institución que nos representa, ¿no? Lamentablemente, y tenemos que hacer un cambio. Yo creo que los ciudadanos, los buenos ciudadanos, la gente que quiere a su país, tiene que entrar a política, Mauricio. Uh-huh. Tenemos que entrar a política, porque si no, realmente le vamos a regalar nuestro país a las personas que no tienen ninguna preocupación por el bienestar de la gente, que están preocupados en sus intereses, están preocupados en ganar las elecciones seguramente para servirse, pero no para servir a nuestro país, que tanto lo necesita. Tú has contado muy bien, y vemos, ¿no? Ahorita la pandemia nos ha enrostrado todo lo que ya había. Uh-huh. No es que es nuevo, nos enrostra nuestra precariedad, nuestra pobreza, pero creo que ahí es que necesitamos justamente un Congreso, un Ejecutivo fuerte, del lado de la gente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú decías el dato de cuántos han migrado a la educación pública, ¿no? Más de 110.000, según los datos del Ministerio de Educación. Uh-huh. Pero la cantidad de alumnos que van a necesitar más educación pública, de esos colegios de bajo costo, que también se proliferó una gran cantidad de colegios privados pequeños, producto de una serie de normas que liberalizaron en realidad la creación de colegios, y que este año se sacó un decreto de urgencia para ordenar ese asunto, pero necesitamos más educación pública. ¿Dónde está el Congreso pensando eso? Leyes para fortalecer la educación pública, uh-huh, para pensar el Internet como servicio público, para hacer y marco para legislar. Tienen cantidad de trabajo en este momento, pero parece que eligen, en realidad, eligen ponerse en contra del desarrollo educativo del país. Uh-huh. Muchísimas gracias por su compañía, felicitaciones por su incorporación al Partido Morado y muchos éxitos en la carrera política que ya empezó. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mauricio, y nada, seguir insistiendo porque esta ley tiene que quedar sin efecto. Eso es lo que tenemos que trabajar los maestros, la opinión pública, todos tenemos que unirnos y no dejarnos avasallar por este tipo de decisiones, lamentablemente, que toma el Congreso de espaldas al país. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Al volver de la pausa, estaremos conversando con la periodista Paola Ugaz. La publicación de un libro, Monjes y Soldados, cambió para siempre la vida de una institución católica, el Sodalicio de Vida Cristiana. Lo cambió para siempre. En este libro se recogieron dolorosísimos, violentos testimonios de jóvenes que habían sido reclutados y que dentro sufrieron abusos psicológicos y sexuales. La reacción de la publicación de este libro de la periodista junto a Pedro Salinas desencadenó una cantidad de denuncias legales, de acosos, de todo tipo contra ellos. La historia no ha terminado. Persiste la descalificación hacia esta periodista. Ella estará conversando con nosotros al volver de la pausa.